Paz y bien para todos ustedes. Les habla Monseñor José Elías Rauda, obispo de la diócesis de San Vicente. Paz y bien para todos nuevamente y felices Pascuas de Resurrección. Quiero saludarles y aprovecharles para invitarles desde ya que nos unamos para que este gran evento que se nos acerca, la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro gran pastor y mártir, sea un momento de avivar, de experimentar nuevamente aquello que los apóstoles sentían, el ardor de la fe, del amor, del anuncio, del testimonio, a ejemplo de nuestro pastor que nos iluminó, nos enseñó, nos guió con su palabra y con su mensaje de pastor. Me alegro de esta celebración porque conocer a un santo no hay cosa más bella. Como recuerdo, pues, cuando me apoyé pues, en el brazo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y escucharlo y preguntarle. De esa manera, con Monseñor Romero, cuando lo saludé, pues era también obispo de Chalatenango en ese entonces, lo conocí, le escribí personalmente, cuando tenía 14 años, una carta de condolencia cuando asesinaron al padre Rutilio Grande. Yo estuve en esa vela esa noche. Lo veía todos los días porque estudiaba en Aguilares. Me quedaba un ratito en la misa, presidida por él, y luego me iba al instituto. Pero esa noche que de la vela experimenté algo especial en el corazón, que me decía, me mataron a mí, tú me vas a sustituir. Eso provocó en mí todavía el ardor de esa vocación que desde los 8 años se venía gestando y venía germinando en contacto con los padres franciscanos, leyendo la vida de San Francisco, participando en la catequesis, pues tenía 14 años y eso me llevó a escribirle a Monseñor Óscar Romero diciéndole, Monseñor, me duele el corazón por el asesinato del padre Rutilio Grande, pero yo a mi vez le digo que quiero ser sacerdote, quiero entrar al seminario el próximo año, en 1978, por favor ayúdeme. Era la petición que yo le hacía, y él inmediatamente me contestó. Yo saltaba alto, y decía, ¿cómo es posible? El arzobispo a mí, en un cantón Obrajuelo, allá lejos, en el campo, él se acuerda de mí, no podía creer. Y él me decía, querido joven José Elías, te agradezco la carta de condolencia donde tú me manifestabas el deseo de ser sacerdote. La vocación es un don de Dios que regala. Y hoy más que nunca la iglesia salvadoreña necesita jóvenes como tú. Esto mismo lo digo yo como obispo a todos los jóvenes del Salvador. La iglesia salvadoreña necesita el entusiasmo, la energía, la creatividad, el optimismo, la alegría de ser testigo de Jesús resucitado. Los jóvenes también deben aportar. No ser motivo de tristeza por las situaciones y realidades que nos toca vivir de luto diariamente. También los jóvenes pueden aportar a la paz y es posible esa paz. Quiero terminar saludándoles y diciéndoles que esto, gracias a Dios, se cumplió, ¿verdad? Esta invitación que Monseñor Romero me hizo. Al final de la carta me decía, si vienes a San Salvador, ven a San José de la Montaña y ahí se te dirá. Se te dará la información respectiva. Lo hice y al final pues, de las entrevistas, hice 6 entrevistas. Recuerdo que el padre Ladislao Segura al final me dice, José Elías, si vienes aquí al seminario, pues tú serás diocesano. Yo le dije, padre, yo quiero ser franciscano. Entonces él se puso a sonreír con aquella, ver un poco la ingenuidad, pero la sinceridad de un cipote, pues que interesado en la vocación. Entonces ya me orientó dónde estaba el seminario de los franciscanos en Planes de Renderos, y ahí entré el 18 de enero de 1978, tal como le pedía Monseñor Romero, pero agradezco pues que esa carta, ese interés de un obispo, al ver que le asesinan uno y que otro quiere reemplazar o ser, yo he probado esa alegría cuando escucho a los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Ánimo, ¿verdad? Decíamos, los jóvenes pues tenemos y tienen mucho que aportar. Finalmente, Monseñor Romero, pues lo recuerdo, siempre esas 3 palabras que se dice de Jesucristo en la carta a los Hebreos, se dice de Cristo que es el sacerdote misericordioso, fiel y solidario. Esas 3 palabras las puedo ver
vividas, encarnadas y realizadas en la figura de Monseñor Oscar Romero. Así necesitamos sacerdotes religiosos también, laicos, misericordiosos, fieles al Señor, a su voluntad, a la misión confiada y cercanos, cercanos y muy cerca, como el Papa nos dice y nos dijo cuando fuimos a Roma el año pasado. Yo le dije: Santo Padre, gracias por el perfil del pastor que usted nos está dando en Evangelii Gaudium, en su documento. El Papa nos dice: vayan a la calle. Éramos cuatro obispos: el arzobispo, Monseñor José Luis, Monseñor Morao y Monseñor Elías, y es un servidor. Vayan a la calle. Con esto nos está diciendo siempre: una iglesia en salida, jóvenes en salida, vayan a los mercados, vayan a los caminos, vayan a las comunidades rurales, vayan a las familias, vayan. Estimados hermanos de la diócesis de San Vicente y de las diócesis hermanas, los invito para que nos unamos en oración, también en preparación y en estudio también de la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Ya saldrá el segundo folleto para conocer a Monseñor como el hombre de la iglesia. Ya vimos el hombre de la fe, el hombre de la iglesia, y después viene el pastor de los pobres. A que nos unamos en oración, también conociéndolo a él y en colaboración, porque los gastos que se están avecinando por sobre el templete donde será beatificado costará $140,000. Entonces están la comisión formada para esto, recoger. Estamos invitando pues a que colaboremos. La colecta del 22 de marzo pasado también estamos recordando a los párrocos que las hagan llegar ya por los medios establecidos, y por favor preparémonos y participemos en este fervor de la iglesia del Salvador. Dios les bendiga.